Bienvenidos al programa Cocina y Cultura, donde los ingredientes, las técnicas y las tradiciones se conjugan para darnos una identidad sobre nuestra cocina. El día de hoy trataremos a una empresa muy interesante, Nutrimesa, quien está siendo líder en productos o en alternativas para preservar en el tiempo los ingredientes con cualidades organolépticas de primera cualidad, valga la redundancia. Ha pasado 7 certificaciones a nivel internacional en su forma de preservar tanto frutas, vegetales, en deshidratar productos para hacer salsas, cremas. El día de hoy abordaremos el tema de cremas porque creo que es algo muy interesante que a veces no disponemos en temporadas de una buena calabacita porque no es buena temporada o buenos champiñones o buenos pimientos. Entonces, y de alguna manera mantener un estándar de calidad. Creo que esta empresa Nutrimesa está haciendo este trabajo por nosotros. Para los profesionales de la cocina, pues ya nos platicará nuestro invitado de honor del día de hoy, que ya tenía mucho tiempo que no nos hacía el honor mucho de rato. Venir. Pues no me habías invitado. El licenciado Alfredo del Río. Y, gracias, Ale. Y bueno, pues Alfredo, ahorita nos platicarás qué te han parecido estas cremas y todas las variantes y toda la versatilidad que un producto como este puede tener. Pues además sorprendido, Oli, porque efectivamente el sabor es bastante rico, la textura, bueno, ahorita vamos a preparar algunas, de hecho la idea es presentar las cremas, 4 de las que hay porque hay otras, pero presentar 4 cremas también con guarniciones diferentes porque a veces nos comemos mucho el coco, ¿no? Estamos pensando, ¿qué le pongo? Y no salimos de las galletitas o del pan tostado. Entonces, bueno, la idea también era darle un poquito de variedad con las cremas que vamos a presentar, pero también con las guarniciones. Y por la practicidad, porque tienes un sobrecito, lo pones en algún líquido frío, lo calientas y ya tienes una crema. Y además, con la constante, que siempre va a mantener el mismo sabor, ¿verdad? Como dices, aparte no tienes el espacio en refrigeración, o sea, es un sobrecito bien chiquito que lo tienes en cualquier lado. Y luego a mí me pasa mucho que me olvido que tenía vegetales y ahí se quedan en el refri y cuando ya te acuerdas ya no están tan buenos para preparar la comida. No, a mí me pasa con las calabacitas que me gustan mucho pero se me olvidan. Son bien delicadas. Y después se vuelven amargas. Sí, son bien delicadas. Entonces, pues si quieres comenzamos con la preparación. Muy bien, ¿con la preparación? ¿Cuál vamos a empezar? Mira, pues básicamente da lo mismo. Aquí la idea es, mira, el sobrecito ya trae las instrucciones. Dice que nada más hay que mezclarlo en 250 mililitros, que es una taza, exactamente, 250 mililitros, de agua o de algún líquido frío. En este caso vamos a hacer mezclas, tenemos caldo de pollo, agua y también leche, que es con lo que normalmente podemos hacer una crema. Entonces, pues ahí fíjate está que el licenciado Saldumbide me platicaba la razón por la que la hacían con agua, es porque... Y poco sodio, porque está recomendado para personas que tienen problemas de altos índices de colesterol, uh-huh. Que tienen problemas de hipertensión. Entonces la idea es con agua, pero si nosotros queremos hacerlas un poquito más ricas, pues siempre vamos claro. a poder recurrir. Probamos como enriquecer, ¿no? Sí. Exactamente. Recurrir al buen caldo de pollo o de res que podemos tener en casa. Claro, que además, por ejemplo, bueno, el hecho de que sea caldo de pollo, pues hay que recordar que también nos está aportando proteína. Uh-huh. Igual si lo hacemos en casa, lo desgrasamos para que también a la salud no nos afecte. Un buen caldo de pollo bien desgrasado, que también si nosotros lo hacemos en casa, lo podemos hacer bajo en sodio. Claro. Entonces también podemos ayudar ahí, ¿no? La leche, pues básicamente va a aportar un poquito de grasa, pero igual podemos utilizar leche descremada o parcialmente descremada, incluso deslactosada, porque también se puede cocinar con leche deslactosada en caso de que uno sea intolerante. Y pues realmente va a estar aportando también un poquito de proteína y sabor. Y algo de carbohidratos, pero no es demasiado, ¿no? Y el sodio, pues a lo mejor nada más en el caldo, que tendríamos que hacer nosotros mismos, pues bajo en sodio. Perfecto. Pues mira, si quieres hacemos la primera, tengo todas aquí de calabaza con espinaca, de brócoli, de champiñones y de pimiento. Si quieres comenzamos con esta de espinaca que ya la tenemos ahí abierto el sobrecito y entonces te voy a pasar, ¿con qué la hacemos? Con agua. Vamos a hacer la de espinaca con calabaza con agua. Entonces vamos a medir
los 250 mililitros de líquido, en este caso es pura agua, y se lo vamos a poner directamente. Es importante disolver en agua fría, ¿verdad? Muy bien, porque debe de traer algunos componentes de algo de almidones. Seguramente, para espesarla. Para darle la consistencia. Y entonces, si lo hacemos a partir de líquido caliente, es posible que se formen grumos. Entonces, ya bien disuelta, si quieres ahí encendemos. Creo ahí que ahí está. Y ya nada más es calentar. Lo mismo, si te parece, vamos preparándolas todas, porque bueno, en lo que se van preparando, en lo que se calientan y se espesan, pues podemos ir aprovechando esos tiempos. Muy bien. Fíjate que yo aquí tengo diferentes guarniciones, ahorita vamos a platicar cada una de ellas para cuál la vamos a utilizar. Y entonces vamos a poner la otra cacerolita y hacemos la de pimiento. Oye, nada más, ¿te acuerdas cuáles son? Porque luego, bueno, en el orden en el que vamos, porque si no... Vamos también tienen una de poblano, hicimos la prueba con la de poblano y la verdad trae un poquito de, no están ultramolidas, ajá, sino tienen como esos pequeños tropiezos, ¿verdad? Como exactamente un poquito de... A ver, este es de pimiento. Ok, y entonces esta la podemos hacer, vamos a hacerla con leche, la de pimiento. Ahí va también la taza de leche. Que igual también podemos hacer mezclas, no forzosamente tiene que ser pura leche. Igual puede ser mitad leche y mitad agua, mitad leche y mitad fondo. A mí en lo particular me gustan mucho las cremas cuando se elaboran con mitad de leche y mitad de fondo. Claro. Da mucho sabor, quedan muy cremosas y dan muy buen sabor. Acá vamos a mezclar esta de aquí que ya se está calentando y empezó a hervir un poquito. Y entonces tenemos, es que si no me va a confundir. No te espinaca preocupes, con calabaza, espinaca con calabaza y pimiento. Casi le vamos a poner una etiquetita. Sí, a cada una. Y luego entonces la de brócoli, que ahí va también el sobrecito. Aquí me dejó como maestra de orquesta, miren. Nada y vamos a estar al rato como los que giran los platillos, así vas a estar al ratito. Vamos a hacer la de... ¿Este es qué? De brócoli, ¿no? Brócoli. Vamos a darle brócoli con puro caldo de pollo, con puro fondo de pollo. En este caso, si te fijas, está bien desgrasado. Sí. Casi no tiene nada de grasa. Y ahora sí va a estar como... Sí, exactamente como... Oye, como baterista. Sí, una ¿verdad? Batería, pero de cocina. Ahí va. Bueno, para que no digan, o sea, los cocineros somos artistas, así a final es. De cuentas. Así es. Y bueno, vamos a preparar la última, que es la de champiñones. La de champiñones yo creo que se me antoja con un poco de crema y pollo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves? Bien. Si estamos para complacer, pues de una vez. Ahí va el sobrecito entonces de champiñón. Y es que es como tú dices, no es nada más el puro polvito del producto deshidratado, sino que además tiene algunos trocitos de los mismos vegetales, ¿no? Del champiñón, que evidentemente cuando se hidratan, pues queda más grande y con una textura bien rica. Entonces, ¿mitad leche y mitad caldo? Sí. Ponemos media taza de leche y media de caldo. Sí, a mí es así como me gustan estas. Ahí va. Y empiézale rico. Pues ya parece que ya tenemos una. Esa ya está. ¿Cuál es la de espinaca, ¿cierto? La de crema de calabaza con espinaca. Pues ya está. Déjame le mojar un poquitín. Están tan chiquitos, ahora sí parece que estamos jugando a las cazuelitas. Mira, ¿verdad? Voy a poner el mango para acá, para... Ahí está. Y esta también falta prenderle, ¿no? Uh-huh. Está bajito. Esta no estaba bien disuelta. ¿Hasta bajito? Sí. Pues ya está. Entonces, mira, para la de... Es la de espinacas con brócoli, ¿cierto? Sí. No es cierto, de espinaca con calabacita. Con calabaza con espinaca. Eso. Mira, yo traje unos trocitos de queso, queso ranchero, pero igual puede ser cualquier queso, panela o algunas cebritas, ¿por qué no? De queso. ¿Puedo probar? Oaxaca, por favor. Ah, porque además falta ponerle un poquito de sal, ¿cierto?
Sí. Falta un poquito de sal. Comenta que es importante ponerles, vienen con poco sodio, debido a que cuidan la van salud. Para hospitales, van para comedores industriales y pues ya lo que ellos quieren es que se ajuste el sazón ya de último momento de acuerdo a las necesidades ya muy específicas del comensal. Pero pues fíjate, en 5 minutos preparamos 4 cremas de 4 sabores diferentes. Y yo creo que esto es pues muy práctico para empresas, ¿verdad? Para, inclusive para escuelas, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Es que también hay que aprender a utilizar este tipo de productos de conveniencia. Y fíjate que a mí se me ocurre también que como están bajas en sodio, bien fácil las preparamos con la mitad de líquido o a lo mejor un poquitito más, unas 3/4 tantos de taza de líquido, del que sea, y entonces va a quedar concentrado de sabor, más concentrado de sal, de consistencia también la puedes utilizar para una salsa. Sí. Y entonces puedes bañar una pechuga, un pescado, con una salsa de champiñones, sí, o una salsa de pimiento. Mira, esa tiene una consistencia de... muy bien. ¿Quieres que las vayamos presentando? Sí. Pues entonces... Porque además Nutrimesa también nos está ofreciendo crutones, nos está ofreciendo vegetales en... También exactamente, de lo que te voy a platicar. Ah, muy bien. Exactamente. Pues me platicas después del corte, porque parece ser que nos tenemos que ir un breve corte. Recuerden, estamos en redes sociales, en Televisión Querétaro, y esto es Cocina y Cultura para ustedes. Regresamos.